Ya podéis saber rápidamente quién soy y lo que hago. Y ahora vamos a nuestra presentación. Vamos a empezar con modelo de COVID y vamos a ver un poco especificando cómo funciona todo lo que estamos viviendo ahora y cómo se puede aplicar esta, esos modelos. Para aprovechar de la situación lamentablemente dramática que tenemos y, como quizás, movernos en un mundo que es bastante diferente de lo que hemos conocido antes. Entonces, vamos, eh, yo estoy en Twitter, estoy encantado que podáis ver, voy publicando cosas, este es el primer link que tengo. Y, el let Giulio Toscani. Y claramente publicó muchos temas sobre tecnología, pero uno de mis temas también es sobre el tema de liderazgo. Vamos a empezar nuestra presentación. Las diapositivas son en inglés, pero yo hablaré en castellano. Entonces, el primer modelo que tenemos, una de las cosas más críticas que hemos visto siempre a nivel de negocio es que no es tanto sobre el tema de cómo predecir el futuro, sino ya estar ahí. Y ahora, uno de los grandes cambios que ha habido ahora con el COVID ha sido justo esto, que de repente hemos visto que la transformación digital que siempre hemos esperado, de repente ha ocurrido en un tiempo rapidísimo. Todo lo que se había hecho para el smart working y todo, de repente se ha hecho ya en dos meses. Todas las empresas se han cambiado al smart working con mucho más, mucha más disrupción de lo que se hacía. Cuando hablamos de estrategia, que es un poco el tema de aquí, porque hablaremos de estrategia digital, hay varias, uh, hay varias definiciones de la, de la estrategia. Y una de las estrategias interesantes de las definiciones que hay es un profesor de Wharton que dice que es un conjunto de distintas variables independientes que pueden contestar unas ciertas preguntas. Entonces, cuando vamos viendo cuál es el rol de la estrategia, para luego nosotros transformarlo y trasladarlo al tema de la estrategia digital, vamos a ver tres elementos especialmente. Uno es obviamente la creación de valor. Y el valor lo vamos creando simplificando mucho, aunque veréis que esta presentación no es nada sencilla, sino que vamos viendo, hurgando a distintos niveles, es la diferenciación o el coste. Quiero ser único y quizás caro o quiero ser barato y masivo. Y ahí es donde veremos un poco dónde posicionarnos. La estrategia también es una decisión, es una opción. No podemos ser lo todo para todos. Entonces hay que elegir lo que vamos a hacer, pero también hay que elegir lo que no haremos. Y dentro de esto hay que ver tres elementos: los recursos, las capacidades y la posición. En la posición que tenemos. Los recursos pueden ser tangibles o intangibles, depende si estoy ofreciendo un producto, quizás o un servicio. Las habilidades de utilizar o desarrollar recursos para resolver distintos tipos de problema. Y luego la posición: ser atractivo o en el coste o en la diferenciación. Un mínimo de teoría y una gran confusión que hay cuando hablamos de estrategia. Muy, muchos, muchas empresas, muchos profesionales tienen la ambición de llegar a la excelencia operacional. Esto es evidente, fundamental, pero es un tema diferente que la estrategia. Nosotros podemos llegar del punto A hasta esta curva roja, pero a partir de ahí empieza el trabajo estratégico. Una cosa es la excelencia operacional que muchos confunden con la estrategia y una cosa es luego moverse a lo largo de la curva roja y hacer una decisión estratégica entre un coste más bajo y una diferenciación, que podéis ver son los dos extremos de esta curva. Cuando entramos a nivel de estrategia, cuando empezamos ya a juntar el tema con los negocios, hay que empezar a ver principios claros. Uno es que, una frase clara, una frase grande que se dijo es que la gente compra agujeros, no compra taladros. Una vez que entiendes en qué negocio estás, que a veces es diferente lo que has creído tú, y a lo mejor de cómo han cambiado las cosas, hay empresas como Philips que ya se han planteado de no pensar de vender bombillas, sino de vender horas de luz. Rolls Royce, en lugar de vender motores para aviones, de vender poder para hora. Xerox ha empezado a vender número de fotocopias en lugar de máquinas impresores. O Michelin, que ha empezado a vender millas en lugar de neumáticos. Como podemos ver, el modelo empieza a cambiar. Con la digitalización ha cambiado mucho. Hay en periódicos como el New York Times o el país aquí en España, y hay muchos más en el mundo, que han cambiado de un modelo de publicidad a un modelo de suscripción que le permite acercarse más a los lectores, de utilizar la versión digital y no la versión en papel, y eso le permite también conocer los gustos del, del lector. El modelo es Gillette, Nespresso, ¿no? del mango y de la cuchilla. Yo te doy el mango, el Gillette, pero luego donde hago dinero es la cuchilla. Nespresso, te compras la máquina del café a un precio razonable, pero donde yo hago el dinero serán las cápsulas. Más rápidamente, esto también lo habéis visto a nivel de plataforma, la revolución digital ha cambiado cómo se han juntado los dueños de las casas con los viajeros en Airbnb, los conductores de coche, los que manejan coche con los pasajeros en Lyft, en Uber, en Cabify, o también servicios online como el de Amazon, Mechanical Turks, donde se ponen a disposición los servicios online con los usuarios. Ahora, ¿cómo ha ido todo esto? ¿Ha sido fácil? No, estas empresas han empezado pequeño. Airbnb, por ejemplo, ha dado el ejemplo contratando fotógrafos que hicieran fotos profesionales en los pisos para inspirar a todos los usuarios de todo el mundo a hacer lo mismo. Uber empezó con un enfoque, empezó solo en San Francisco antes de pensar expandirse a todo el mundo. Acrobat da un subsidio solo a un lado de la plataforma. Y deja, por ejemplo, Acrobat Free Reader es free, es gratuito, y Acrobat Pro es de pago. O construir un freemium model, como el New York Times: seis artículos gratis al mes, a partir del séptimo pagas. Entonces, como podéis ver, esta nueva perspectiva estratégica es diferente. Las empresas de repente tienen que cooperar, tienen que abrir sus sistemas. Tienen que ver lo que hay afuera y importarlo hacia adentro. Hacen falta nuevas habilidades para gestionar la plataforma y a veces hasta aliarse o de alguna manera tener un ojo sobre los competidores. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Los datos, ¿cómo ha podido ser todo esto? Esta es una de las diapositivas más importantes. Esta es una pirámide. Cuando pensamos a los datos, hay distintos tipos de datos. Cuando pensamos en esta revolución digital, tenemos que ver cómo los datos funcionan y cómo los conseguimos. Entonces, cuando voy ahí, pienso cuál es la base, la infraestructura de los datos, el ingeniero de datos que va a conectar, a poner los sensores para que los sensores envíen los datos. Luego hay el ingeniero de datos que hace que los datos que vienen recopilados por un sensor se envían a la central. Luego hay unos científico de datos que, una vez que tiene todos los datos en su ordenador, en su cloud, lo puede empezar a procesar, empezar a buscar patterns. Y luego, a partir de ahí, se hace la visualización, se hace el negocio, se hacen los profits. Ese es un modelo que ya existía antes. ¿Cuál es la gran cosa que nosotros, como seres humanos no podemos gestionar millones de datos, ni, 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 un, ni una decena podemos gestionar. Entonces, la tecnología nos ha ayudado a hacer este trabajo. Entonces, hemos pasado de un modelo que era descriptivo, o sea, ver lo que hay, la realidad, el doctor, me duele algo, voy al doctor, le digo lo que me está pasando y me prescribe algo, que es el sistema más descriptivo de la manera antigua. Que luego evolucionó hace unos años a un sistema más internet, más predictivo. Yo tengo una app que más o menos estudia algunas cosas, estudia mi histórico de cuando he ido al doctor y empieza a decirme cuándo será la siguiente vez que voy al doctor. Pero ahora, con un monitoreo, como puede ser un, un reloj aquí en, en la muñeca, que me va midiendo constantemente mi latido del corazón, la presión, y luego va juntando con otros datos, yo ya quizás ya no voy al doctor, porque como me monitorean, ya me van diciendo paso a paso casi cada día si estoy haciendo algo malo, si tengo que hacer un poco más de deporte, si tengo que comer menos, y a lo mejor estos datos están conectados con mi balanza, están conectados con mi app de deporte. Entonces, este sistema ya hemos pasado de un descriptivo a un prescriptivo, donde quizás el objetivo ya no es ir al doctor, sino estar bien siempre, no esperar que me duela algo para hacer algo. Entonces, cuando hablamos de estrategia digital y vamos a ver ahora lo que ha pasado con todo el tema de la pandemia, donde todo de repente se ha convertido en algo online, la relación entre el consumidor y la empresa de repente se ha convertido en algo digital. Todo ha ocurrido online. Lo que estamos viendo ahora yo no os puedo ver. No estoy en una clase como me hubiera gustado. A me ha estar en Lima en una clase, hablar, acercarme, caminar, miraros en los ojos. Es muy diferente esto. Y la ventaja es quizás podemos saber al momento cada uno cuántas personas están. Pues esta clase yo la puedo hacer para 300 en lugar de que 30. Hay distintas cosas que han cambiado. Hemos perdido algunas, hemos ganado otras. Entonces, ¿cuál es la ventaja para una empresa? Que ahora la relación es posible hacerla a un precio aceptable. La innovación, que es este encaje entre una solución y la necesidad de crear alguna forma de valor, ahora quizás es un poco más accesible. Ahora, ¿Cuál es la manera para empezar a leer esto? Y si tenéis preguntas, yo tengo aquí el chat abierto y si me hacéis preguntas, yo de alguna manera voy teniendo un ojo en el chat y en la diapositiva. ¿Cuál es un poco el objetivo? El objetivo es que vamos haciendo una mapa entre un conocimiento de las soluciones posibles o de las que deberíamos buscar o crear o testar y un conocimiento de la necesidad, empezando claramente la parte más abajo, a la izquierda, donde es lo que ya hay en un mercado que ya hay. Vamos creciendo en la segunda faja, donde vamos a un crecimiento justo lateral, en un mercado que, que existe ya, pero nunca nos hemos dirigido a él. O vamos a la parte más abajo, donde hay un nuevo tipo de solución, de donde un nuevo tipo de producto ya existe, pero todavía no se ha implementado. Para llegar a la tercera, más grande, donde hay un nuevo market, quizás un mercado que todavía no hemos explorado, y hasta una solución que todavía no se ha pensado. Cuando vamos en esto, evidentemente, hay distintas oportunidades, hay un horizonte de oportunidades de 1 a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que hay riesgos diferentes. Hay un riesgo más abajo más bajo, un riesgo medio y un riesgo alto. Vamos a pensar en una dieta, por ejemplo. Y hay una dieta, sabemos ya cómo funciona la dieta, hay personas que quieren adelgazar y más o menos este es un mercado que ya existe desde hace muchísimo tiempo. Dietas de distinto tipo, más estética, más médicas. A lo mejor queremos avanzar. Yo esto lo hablo porque estuve en un proyecto donde queríamos identificar lo que estabas comiendo según el movimiento de tu mandíbula. Estamos utilizando la inteligencia artificial para aplicar un sensor aquí a la mandíbula y según cómo comías, primero aprendiendo el distintos tipos de movimiento poder identificar sin que tú tuvieras que preocuparte automáticamente cómo esto funcionaba. Entonces, ahí era empezar a ver qué tipo de Solución puedo ver para que la gente esté comiendo lo que debería comer en lugar de estar pesando todo la, la balanza ir a comprar o mirando preguntando sino que fuera automático. Tenemos el reconocimiento facial por ejemplo no ver según lo que estoy comiendo ver si estoy engordando o no y, y a esto podría ser una indicación esto ya existe lo voy a utilizar ahora para las dietas. Pero si me muevo arriba, es utilizar un tipo, identificar un nuevo tipo de sector que serán los diabéticos, por ejemplo. Y ver si hay alguna tecnología que pueda aplicar a un nuevo me mercado. Evidentemente los diabéticos ya hacen dietas, ya conocen el tema de las dietas. Pero quizás nunca se ha utilizado el reconocimiento facial para los diabéticos. Si vamos más arriba, en la tercera faja, la de alto riesgo, ahí hay una, nuestro dispositivo que era... Para ponerte el sensor, que es algo muy nuevo, algo muy embrional, algo que todavía no funciona. El riesgo que, no, que a lo mejor no se pueda introducir en el mercado porque no dé resultado es elevadísimo. ¿Y cuál puede ser un nuevo mercado? Los ejecutivos estresados que comen por rabia, por nervios, que normalmente no hacen dietas, pero si le das un dispositivo y digas, tú no te preocupes de tu dieta, te pones solamente aquí un esparadrapo que va sintiéndote. O lo, lo pegas a tu auricular del móvil y esto ya te funcionará y no tienes que preocuparte nada más. A partir de ahí te diremos con lo que comes o no comes. Ahora, ¿entendéis ver cómo con los datos podemos ver otras cosas? Entonces, son datos, datos y datos. Hay que tener un sensor para recibir los datos, que voy a hacer es para drapo. Esta pegatina que te pones aquí, el sensor luego... A lo mejor se conecta con tu móvil, el no móvil transmite los datos, un sistema de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, te da un poco unas tendencias. Y luego el humano, porque solo el humano puede hacer esto, te hace un trabajo de customización, te dice lo que estás haciendo, si tienes que hacer más deportes, si estás comiendo mal, en base a los datos. Entonces veis que esta pirámide donde yo empiezo ¿no? por generar una infraestructura Luego, enviar estos datos, empezar a analizarlo, es jerárquica. Si yo no recojo los datos y tengo que pedir a alguien que recoja los datos para mí, esto evidentemente genera una dependencia. ¿Qué es posible? Hay personas que lo hacen. Usan datos de terceros. Pero si yo quiero la pirámide entera, quiero ser independiente, tengo que hacerlo todo. O me alío con alguien que me da la parte a base a base de la pirámide y yo voy con el segundo o tercer nivel. Y es cuando hablamos de un sistema de ecosistema. Por ejemplo, yo estuve años en Telefónica y, trabajo, y viajo mucho con Iberia, evidentemente. Es más fácil partir desde Madrid, especialmente los vuelos intercontinentales. Y una de las ideas que tuvimos era de ver cómo ver, utilizar la distancia que se puede grabar con el móvil del aeropuerto para a lo mejor cambiar el vuelo. Yo estoy, tengo que tomar un avión uh, en Madrid a la, ahora a las 11 y ahora todavía estoy en Barcelona, evidentemente, la telefónica sabe que yo sigo, sigo en Barcelona, que mi móvil da mi posición. Entonces, si esto lo automatizamos, el sensor, el sistema... Sale la alarma diciendo, Julio está todavía en Barcelona y el avión sale en 40 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ya un sistema automatizado podría enviar un mensaje y decir, Julio, ¿quieres que te pongamos al vuelo siguiente? Y sería una ventaja para todo. Ni, ni me tengo que preocupar. Diría, sí, gracias. Y ya está. Entonces, ¿veis? El modelo de antes, esto que está arriba a la derecha, que os decía de la... Excelencia operacional de llegar con el A hasta la línea roja es un tema de operaciones. A partir de, a partir de ahí empieza la estrategia y nos podemos ver hacia la diferenciación o hacia los costes. Y a pesar que son es bidimensional, no es muy sencillo. ¿Por qué? Vamos aquí a ver un ejemplo. Vamos a ver entre el deseo, la, la capacidad, la, la voluntad de pagar y el coste de satisfacer al cliente. Y hay distintos tipos de maneras de comprar. Hacemos el ejemplo de, de la compra de comida. Hay un sistema como el de Aldi, que es un supermercado bastante básico, barato, donde muchas cosas están en la caja, no está muy bien presentado. Hay un sistema como el Tesco, que es un poco más bonito, y un sistema como voy a comprar al campesino voy directamente a comprar al campo o el, ca o el campesino me lo lleva a casa me lo lleva a casa con un coche quizás hasta un poco de moda bonito claramente ahí el precio sale mucho porque me lo llevan directamente a mí no es masivo como el Aldi pero es muy diferente ahora con la estrategia digital esto es un profesor de Wharton el que decía antes Nikolai Sigelkov, se ha ampliado esta Eficiencia. ¿Por qué? Porque ha cambiado el modelo. No es que se ha hecho, se ha podido hacer con una mejor eficiencia operacional. Se ha podido hacer porque ha entrado dentro un sistema digital que ha cruzado elementos que antes no se podían cruzar. Entonces han entrado específicos servicios que puede identificar y darte el sistema del campesino que te daba antes, que era mucho más caro, de una manera más barata. Hay sistemas como Amazon Go Stores, donde tú entras, ni siquiera hace falta que saques el monedero, lo pones en, pones en el carrito y te hacen la cuenta. Hay sistemas como este de este vídeo, en Corea, donde tú, mientras esperas el metro, hay unas pantallas que la única diferencia que hay es que tú puedes hacer la compra a través de esta pantalla. Mientras estás esperando el metro, te descargas la app, tú ves ahí como si fuera un supermercado y un supermercado no es si no son imágenes, y con tu app tú vas comprando las cosas. Y cuando llegas a casa, al final del viaje en metro, ya te han enviado tu compra que has hecho ahí. Entonces, ahí ves cómo vamos cruzando distintos elementos de la estrategia digital. Estos son los ejemplos más bonitos, los ejemplos más fashion, son los ejemplos que han hecho las noticias. Pero cada uno de nosotros tiene un presupuesto limitado, un negocio que arranca o no arranca, con mucha competencia. ¿Y cómo lo hacemos ahí? Ahí hacemos que miramos distintos modelos, distintas características para el consumidor. ¿Cuál es la primera característica? El consumidor tiene una necesidad. Esta necesidad es, por ejemplo, necesito un coche. Bien, ¿cuál es la necesidad? Si vamos un poco más en profundidad, una vez que empezamos a conocer nuestro cliente, nuestro consumidor, que el, el consumidor necesita ir de A a B. Él, él nos ha dicho que quiere un coche, pero su necesidad es realmente ir de A a B. Y a lo mejor una vez tiene que ir en coche y otra vez quizás no tiene que ir en coche, a lo mejor le gusta ir en bici o porque quiere hacer un poco de deporte. Entonces, lo que nosotros le queremos dar es la solución: es la movilidad. Ya entendéis, dice Julio, tiene que ver esto con el COVID y todo. Claro, si vosotros entendéis el modelo que os estoy explicando, luego lo tenéis que aplicar a una situación real. Este es un webinar. Para desarrollar todo el laboratorio, para explicar esto, tardó tres días enteros. Eso es solamente la presentación del modelo y saber que es posible aplicar un modelo digital a lo que está ocurriendo ahora con el COVID. Pero ahora en 45 minutos solamente os daré las líneas grandes para que podáis verlo. Entonces, yo en lugar de darle un coche, le quiero dar movilidad. Bien, fantástico, me encanta. ¿Qué movilidad le vas a dar? Entonces, voy mejorando. La primera vez que interactúo con el cliente, le doy realmente un coche. Le doy un coche por una hora, por dos horas, lo que necesita. Pero empieza a hacerle preguntas, empieza a compartir, a pedir si comparte informaciones. A lo mejor empieza a ver que de vez en cuando me ha pedido una bicicleta. Y de vez en cuando la niña, en las redes sociales puedo, me ha dado acceso y puedo ver que, hay, que hay, hace deporte. Me doy cuenta que hace recorridos muy cortos para, con, la, con el coche, sin ni siquiera tener que ir en sus redes sociales. Veo el uso que hace de la, de la, del coche, que a lo mejor son recorridos frecuentes y muy cortos, y individuales, solo él. A lo mejor le ofrezco una moto en lugar que un coche. Si estoy en un sitio donde no llueve, entonces aquí en Barcelona, por ejemplo, hay una empresa que se llama Yego que empezó con unas motos, por minutos y ahora ya te dan la bicicleta. Entonces, según lo que hacía ayer, por ejemplo, fue a correr 15 kilómetros y estaba cansadísimo y tenía me faltaban 3 kilómetros para volver a casa y por pereza, como no se puede ir en moto para hacer deporte está prohibido ahora por el Covid alquilé una esta bicicleta eléctrica, maravilloso, que de estas bicicletas eléctricas maravillosas que hubo arriba en una colina, entonces subí hasta la colina y me salvé el cansancio. Entonces, a pesar que yo entré y llego como, como usuario para utilizar una moto, ahora estoy encantado que me dan una bicicleta. Y si, ah, si me dieran un coche o un skateboard, de vez en cuando estaría igual feliz. Entonces, ¿veis cómo funciona el modelo? Es un modelo muy sencillo. Hay una necesidad del need... El coche, hay una necesidad más profunda que es ir de A a B, el deeper need que me lleva a la solución, the solution que es la movilidad. Entonces la movilidad y la voy perfeccionando. Empiezo a ver qué tipo de cliente quiere qué. Y a lo mejor empiezo a ver que hay un grupo de gente que se quiere mover en skateboard. Y hay unos cuantos. Empiezo a ofrecer skateboard a pesar que a mí el skateboard no me interesa, pero hay muchas otras personas a las cuales le interesa. Entonces, volvéis a ver que este modelo, esta pirámide, donde yo recojo los datos, una cosa muy técnica, se transforma en algo mucho más humano. El ingeniero de datos que pone los sensores se convierte en uno que escucha, en un listener. El que transmite los datos a la central... Es lo que tell, lo que dice. el científico de datos es lo que entiende, que empieza a buscar las tendencias. y luego esto se transforma en una acción, en una respuesta, y se va reiterando y se empieza a ver que el cliente, lo que decía antes, no siempre quiere ir en coche. ¿Por qué? Porque hace recorridos muy cortos. entonces empezamos a darle otras opciones. Ahí empezamos a tener una ventaja competitiva, sostenible. Lo importante de una relación, una vez que establezco esa relación con el cliente, es que ya no tengo que luchar transacción por transacción. Esto es clave, porque yo ya lo conozco. Ya no es que ahora te alquilo el coche, ah, no, espera, ahora intento alquilarte el patinete, ah, no, ahora te int intento alquilarte la bicicleta. No, eres mi cliente, tú confías en mí, tú sabes que según lo que hace, que te hace falta, yo te voy a dar la solución y no tengo que luchar transacción por transacción. Esto es posible hacerlo por la dada. Entonces, apagado su cámara y micrófono. Ok, bien. He visto aquí el chat. quiero saber si era alguna pregunta para mí. Ahora, el, tenemos que romper los prejuicios. Ahora, los datos nos permiten ver también más cosas. Si yo soy una empresa de seguro y tengo un cliente de 60 años, a lo mejor, digo, 60 años ya está pensando en retirarse, en jubilarse, en una pensión. Pero a lo mejor es un montañero y, y ahora sí que empieza a hacer el sueño de su vida, que ya no tiene que trabajar, empieza a viajar por todo el mundo y a escalar todas las montañas que quería escalar antes. Ahí, si empieza a ver sus necesidades, no le voy a ofrecer un plan de pensión que a lo mejor se ofende y cierra con mi empresa y se busca otra, sino que voy a ofrecer un plan de todo riesgo, porque este señor irá viajando mucho. Esto ha evolucionado un montón. Yo que he hecho un doctorado y me he tenido que estudiar toda la teoría, os puedo contar que esto ha cambiado mucho. Antes se hablaba de la jerarquía de los efectos, de un modelo de hace 70 años, 60 años, que decía de... Conocimiento, afecto, decisión. O sea, yo veo un producto, me interesa y lo compro. Tres niveles. Ahora ya estamos a cinco. Habíamos empezado con cuatro: el ZMOT, el Zero Moment of Truth, First Moment of Truth, Second and Third. Ahora ya hay el Absolute, AdSMOT, donde hay con el Absoluto Momento de Verdad, donde hay un estímulo, alguien influencer o algo. Luego, el Zero Moment of Truth, de donde decido que quiero comprar algo. Luego el First Moment of Truth, que realmente voy a la web y lo compro. Luego el segundo momento de verdad, el Second Moment of Truth, donde la experiencia llega a casa y lo abro y lo uso. Y hasta y el tercero, que lo comparto, pongo en las redes sociales si me ha gustado o no. Pero sea, podéis entender, que además aquí he puesto que no es lineal el momento entre que pienso ir a comprar y compro. Esto a lo mejor voy expandiendo con más información lo que ya sabía. ¿Cómo hago en mantener la relación de todo esto a través de la experiencia? ¿Cómo aprovecho que ahora que está todo online, especialmente después de la pandemia, para seguir el cliente en todas sus experiencias? Tengo que ver cuál es a través de los datos. Este cliente que me aporta más valor y en qué, para mejorar la eficiencia de los costes en todos los canales que tengo abierto. Un ejemplo típico: estoy en los seguros, vendo seguros, le estoy vendiendo un, una póliza, estamos en este proceso, o el cliente, ya es mi cliente, está rellenando una, un problema que tuvo un accidente. Y no es que solo le puedo dar la póliza y digo, ya está, ya es mi cliente, ya paga cada año y luego como él si es más fácil o más difícil rellenar una petición, es su problema. No, esto es parte de la experiencia. Son distintos momentos de la experiencia que el cliente tiene conmigo y esto lo puedo mejorar a través de la parte digital. Y aquí hay otra pirámide, la que está puesta al revés. Empiezo con el nivel más clave más importante más básico que es el uno que es la base de la pirámide a pesar que está encima pero esto que la pirámide le he puesto al revés entonces el primer nivel es unificar la experiencia del cliente a través de los episodios y ahora te explicaré qué es el nivel por encima jerárquico una vez que he asegurado esto puedo pasar a un poco más arriba de la pirámide que es mejorar la personalización en base a la interacción que el cliente ha tenido conmigo. Lo que decía antes, si veo que el cliente utiliza el coche para hacer recorridos cortos, quizás le voy a ofrecer otra cosa que no un coche, sino una moto o una bicicleta. Luego, voy a juntar todos estos datos también con otros clientes para ver que quizás hay una nueva necesidad. Si veo que gente hace en todos los recorridos cortos, le ofrezco, voy a comprar una flota de bicicletas. Hasta que yo hasta ahora he ofrecido solo coche o solo moto. Y voy a mejorar la oferta. A partir de esto, el cliente ya confía en mí. Un poco de vodka, evidentemente, ¿no? Entonces, voy al primer nivel 1. Tengo que pensar cuál es mi cliente. Aquí he puesto una foto de un, un cliente típico, una cliente típica. Yo tengo que centrarme en el cliente y no pensar en el tipo de producto que tengo. Al cliente le da igual la cantidad de cosas que tengo. Lo importante es que cada vez que entra en contacto conmigo no me tenga que repetir cómo se llama, cuándo ha nacido y qué le gusta. Esto me lo ha dicho una vez. Yo ya lo sé y ahora lo expando yo a todos los niveles, a todos mis productos o a todos mis servicios. Segundo punto, voy a mejorar el nivel de personalización. O sea, voy a ver qué tipo, en base a los datos, qué le puedo dar al cliente. De todas las cosas que tengo, soy un restaurante. Ahora, un restaurante ha cambiado. Antes tú llegabas, te sentabas, comías y te ibas. Ahora, el restaurante te tiene que enviar la comida. A lo mejor la vas tú a buscar y a retirar. Y como ya no hay cafés en bares, a lo mejor va, aprovechas para ir al restaurante y también pedir un café. Entonces, un restaurante que siempre tú has ido al mediodía, ahora de repente te presentas ahí a las 10, a las 11 de la mañana, porque sabes que el restaurante tienes la máquina para hacer el café. Y el café tú antes te lo tomaba después de comer, pero como ahora, ahora no hay bares abiertos, no puedes consumir en el bar, lo vas a pedir al restaurante que está más cerca de casa, porque igual no te puedes sentar, te lo tienes que llevar a casa, lo vas a pedir al restaurante. De repente el restaurante te está dando otro servicio que nunca te ha dado antes, que es el desayuno o el café. ¿Cómo yo hago para darte el mejor servicio? Voy viendo cuál es tu experiencia, voy a ver cuáles son los datos. En este caso, como me has hecho muchos pedidos online, voy a ver que me estás empezando a pedir cada vez más un café a las 11 de la mañana, cuando yo te conozco como un cliente del mediodía para la comida. Ahí empiezo a desarrollar otro negocio. Voy a ver estas interacciones que he tenido contigo en el pasado para ver unas tendencias. Típico caso, de los estudiantes. Veo que ahora todo online, veo que hay gente que no entiende una clase, que cada vez me falla, suspende siempre por el mismo tema. Ahora tengo este dato. Ahora voy a ver, digo, algo mal estoy haciendo. Entonces, en la, lo, mis antiguos. Eh, ancestros romanos decían: Errare humanum est autem perseverare diabolicum. Que errar es humano, pero seguir er errando, seguir equivocándose es diabólico. Entonces, si hago veo que algo no funciona, voy a buscar una solución. Y por ejemplo, voy a poner más temas, más material para solucionar un tema. Pero no hay un solo estudiante. No voy a diseñar todo mi. Empresa para un cliente, porque no será sostenible. Hay muchos. Y entonces ahí juntamos los datos de todas las personas. Este cliente que necesita ir de A a B, le estoy dando un coche, pero veo que hace recorridos cortos. Si empieza a ver que hay muchas más personas que hacen recorridos cortos, entonces creo decir que tengo que invertir y comprar otro medio de transporte, la bici o la moto. Netflix es el típico ejemplo. Primero se ha enfocado en darte a ti la película que necesitas, la que te gustaba. Pero luego que ha hecho Netflix, ha empezado a ver que hay muchas personas que le gustan las películas románticas, muchas personas que le gustan las películas de acción. ¿Y qué ha empezado a hacer? Ha empezado a producir sus propias películas. Yo sé cuál es la necesidad, sé cuál es la necesidad profunda, que no es solo entretenerse, sino llorar un poco o sino excitarse un poco, entonces le doy. La solución que es, empiezo a hacer mis propias películas. Aquí tengo una pregunta de Ronald que me dice, ¿cómo evitar los sesgos cognitivos en la análisis de los datos? Uy, ya, este es un tema de inteligencia artificial muy, muy específico, Ronald. Ahí hay varias maneras para ver los sesgos cognitivos, que es un poco la iteración, que es una mezcla entre probar, lo que el, el sistema te está dando, el modelo te está dando, te está sugiriendo y ver si aplica con el cliente. Normalmente puedes hacer un test piloto de forma vertical o horizontal. O sea, lo haces solo para un tipo de producto y ves todos los usuarios de este producto y luego ves si funciona ahí o lo haces un poquito, por ejemplo, solamente... Eh, eh, un, no sé, para un, un tiempo limitado por 10 días a nivel de todos los productos. Hay distintas maneras de resolver los sesgos. Espero haberte contestado. Entonces, gracias por las preguntas, creo que también da un poco más de, de actividad y también veo cuáles son vuestras dudas. El nivel final de la pirámide, el cuarto que os decía, la parte más arriba, una vez que he sacado todos los datos, una vez que los he puesto juntos, una vez que he sacado una solución, una vez que he buscado nuevas soluciones en base a estos datos, por fin he conseguido la confianza. Entonces, la gente me pide coche y yo le estoy dando movilidad. La gente no quiere solamente una healthcare, una, un cuidado médico. La gente quiere estar bien. Entonces, si puedo evitar irme al doctor, mejor aún que estar constantemente siguiendo ir al doctor para estar mejor. La clave aquí, ¿cuál es? Una vez que yo tengo todos estos datos, tengo toda mi base de datos, que no sean sesgados, como dice Ronald, que es un buen punto, yo puedo duplicar la experiencia. Duplicar un producto lo puedo hacer cuando me da la gana. Tengo una botella de vodka aquí y esta la puedo hacer cuadrada, redonda, lo que sea. Todos pueden hacer este tipo de botella. Tiene un diseño bonito, qué bien. Todos lo hacen. El. Duplicar la experiencia del cliente, esto sí que es único. Esto sí que te da una capacidad superior de lo que te puede dar tu competidor. Entonces, como vamos a ver, hay estos cuatro niveles de, de personalización. Tengo que ir rapidísimo, ya han pasado 40 minutos. Y entonces utilizo esto para dar un mejor servicio a lo que el cliente necesita que yo normalmente ya sé. Solamente que no sé cómo dárselo. Entonces voy a mirar cuáles son los puntos de dolor o cómo le puedo dar exactamente lo que el cliente quiere y cómo lo hago. Ahora, con la pandemia, todo está online. Entonces puedo utilizar todos estos datos. Y voy a utilizar este modelo que os he dicho antes para ir más en profundidad. Y voy a buscar las informaciones que necesito. Al seguro de coche, saber cómo me llamo, saber cuántos años tengo, lo que sea, le da absolutamente igual. Lo que un seguro quiere saber es cómo conduzco, cuándo conduzco y qué conduzco. Porque si tengo un Ferrari o una 500 es diferente. Y esto se puede saber solamente o poniendo un sensor en el coche o hasta con el móvil. Descargo una app y veo, con Telefónica lo hemos hecho, un nivel de... de, de la aceleración, si uno acelera mucho, puede ver que conduce de manera un poco peligrosa. Entonces, yo una vez que yo te doy un dispositivo, te cobro exactamente por cómo conduce. veo que conduces muy bien, entonces te cobro poco porque no hayas accidente, también te ayudo a salvar tu dinero. Y lo mismo es si voy a un a supermercado, si veo que compras cosas que... Normalmente nunca estás en casa y compras cosas que perecen rápidamente. Te invito a comprarte cosas que poca cantidad de cosas que, que luego hay que tirar. Entonces hay distintas maneras. ¿Cómo lo consigo esto? Ahora empieza la parte más digital. O sea, conozco el consumidor y a partir de ahí le tengo que montar tres cosas: una arquitectura de datos, tengo que monetizar todo esto y luego evidentemente tengo que ver cómo seguir manteniendo este flujo de datos. Los datos se pueden compartir en distintas maneras. Cuatro, cinco grupos. Hay el productor, el productor de coche. El productor de coche clásico, Mercedes, Daimler Chrysler, Mercedes, ha empezado a ofrecer coches por horas, por minutos. El car to go. La gente se tiene que ir de A a B. La gente necesita movilidad. No necesita un coche. Le doy yo un coche por minutos. Soy el productor y doy un servicio online. Hay el retailer, el que solamente vende y pone en contacto el, consumer con el consumidor con el proveedor. Hay Amazon, evidentemente. Zipcar es otra manera que te da coche, otra empresa te da coche por minutos, pero no produce estos coches. Netflix te da la película que tú quieres, pero ahora se ha convertido también en un productor. Entonces te, da, te hace la película y luego sabe que te va a gustar. Lo que crean mercados. Los que saben que hay unos vendedores de aviones, de tickets de avión como Kayak, que dicen, necesito de ir A a B, pónganme en contacto con el que me pone en el tiempo más corto o en el precio más barato. O necesito dormir en este sitio, voy a booking.com y me dirá entonces, la habitación más cerca o más barata de un sitio. Hay el que pone, en lugar de juntar los consumidores con las empresas, pone el contacto los consumidores con los. Proveedores individuales. Claramente, ¿de qué hablo? Hablo de eBay, de Eatwith, de Cabify, de Uber. ¿Qué ha cambiado aquí? Que mientras los market makers, que eran Kayak Booking o lo que sea, me ponían en contacto y hacían una transacción que hubiera ocurrido igualmente, pero a un precio más bajo, los crowders, o sea, eBay, han hecho algo que antes no podía existir. Y y, el correo, ¿Y aquí qué era? El, aquí era el tema que eTweet, que es una plataforma que te permite ir a comer a casa de la gente, o Airbnb, son diferentes y permiten hacer algo que antes no se podía hacer. Y luego, evidentemente, hay la conexión uno a uno, que o porque hay una transacción, o porque hay un precio, o porque eres tú el producto de la publicidad. Facebook, LinkedIn, Twitter es gratis. Y ellos ganan con otros tipos de transacciones, publicidad fundamentalmente. O yo soy parte del Nike Running Club y la, y la ventaja es que compro productos Nike. Entonces, ser parte del club es gratis, pero para comprar productos caro. Fantástico. Muy todo claro esto. Hay cinco modelos. ¿Cómo hacemos dinero? El modelo estándar para hacer dinero, imaginamos el uh, cepillo de dientes, ¿no? Cepillo de dientes eléctrico. A lo mejor te lo, te lo doy y 400 euros tienes tu cepillo de dientes, un modelo y ya está. O no, te lo voy a dar por poco, por 100 euros, pero te doy cada vez que compras la, la cabeza, te cobro bastante. O no, te doy un modelo donde tú pagas un, un X al mes y cada vez que necesitas cambiar la cabeza, te la doy yo. O el cepillo es gratuito y solamente pero cada vez que me compras una cabeza es carísimo. ¿Cómo ha cambiado el modelo digital? El modelo digital ha cambiado mucho porque de repente yo te puedo cobrar por céntimos al minuto de utilizo del cepillo digital, porque como está conectado, yo sé cuánto tú lo estás utilizando. O te doy un servicio de 10 euros al mes y no pagas, pagas por a todo el conjunto, hasta por la pasta de dientes. O a lo mejor hago una alianza, hago un ecosistema con las empresas de seguro que ya no tienen que pagar tantos dentistas y entonces le conviene a ellos y te lo dan ellos gratis. Hay distintas maneras para hacer esto. El precio, ¿cómo lo doy? Hay distintas maneras del precio. Hay el precio que hemos visto en el mercado. Esto es solamente para ti, mi amigo, que no lo escribo para ningún lado, un poco así como se hacía en algunas bazares. Hay el precio ahí fijo el precio digital, como Uber que hace ahora, que antes o después de un concierto te cobra mucho más. O si quieres tomar un, un avión en un momento de punta o un tren rápido, te cuesta, puede costar carísimo. Ahí entonces hay que ver, hacer a veces el paso a la vuelta. Tú tienes un sistema, tú tienes una idea, tienes un producto y vas a ver al revés, vas a ver cómo hace Amazon, que ve todos los pasos que hace el cliente en relación con un producto o un servicio para ver dónde están los incentivos y cómo fomentar que pague este precio. Es un tema de crear valor. Entonces, en el momento en que yo veo cómo la gente se cepilla los dientes, le doy un precio del seguro de, de dental, por ejemplo. Tú me dirás, ¿cómo es posible esto? Sí, porque a través de los datos, si yo monto una buena infraestructura de datos, puedo hacer un buen trabajo de monetización. Hay que tener confianza en esto porque el producto vale lo que tú piensas, pero tiene que ser una experiencia de producto para todo el cliente, Clara. Y no tienes que pensar solamente en tu producto en tu cliente, tienes que ver dónde estás, en qué tipo de ecosistema estás. No pienses supply chain. Supply chain solamente es binario, es o cobro más al cliente o pago menos al proveedor. No, es que estamos a otro nivel. Aquí puedo aliarme con, como decía antes, a la empresa de seguro dental, puedo aliarme con las telcos que ofrecen datos, puedo aliarme con los que producen dente, pasta de dientes para darle mis datos de, con del consumo. Hay distintas maneras. Imagínate Nike que empieza a dar un servicio de zapatos, que no es que te compras el zapato y luego son tuyos y ya está, no, te, no te cobro los zapatos, cada vez que quieres un par de zapato, te lo doy gratis, pero te cobro. 5 céntimos al minuto para correr. O cada vez que corres una milla, por 50 céntimos. O cada vez que has corrido 700 millas, te doy otro par de zapatos gratis. Puedes entender de cómo esto ha cambiado. Entonces, en el momento en que yo voy deconstruyendo toda la experiencia del cliente, es ahí cuando llego a poder hacer un trabajo diferente. Con una, dieta, una arquitectura de datos potente con un modelo de ventas moder moderno y aplico una infraestructura tecnológica para que esto siga. Y esto es otro mundo, ahora no voy a entrar en el tema de inteligencia artificial, pero que sepáis que según la interacción que hay entre humanos y tecnología, hay cuatro clases de tecnología que van del Bluetooth al Machine Learning, al Deep Learning, al Blockchain y según lo que queráis, como podéis entender, en un webinar tan corto no puedo explicar todo esto. Ejemplos clásicos, ahora iremos al final del COVID. Ahora contesto la pregunta de José Núñez. ¿Qué ha cambiado con el COVID? ¿Qué ha cambiado desde el minuto 1? ¿Y qué va a cambiar ahora? ¿Habéis visto cuál es el trabajo que hay que hacer para entender primero el cliente, montar la infraestructura tecnológica y luego individuar el, el modelo de monetización apropiado? Hay empresas que desde el día uno del Covid, como la empresa Liqunjuan de cosméticos en China, todas las tiendas cerradas, empezando por Wuhan y luego en muchos otros sitios, ¿qué hacen? Han hecho una campaña en WeChat, se han movi movido online y ahora venden más online de lo que vendían antes físicamente. Nike, evidentemente, no vendemos más en las tiendas, la gente tiene que hacer deporte en casa, le hacemos online la distribución y le damos bicicletas estáticas o lo que sea. La distillería Bimber, que organizaba catas de whisky en varios sitios del mundo, ¿No, lo puedes, no puedes venir tú, voy yo, te envío a casa un kit donde puedes hacer la cata de whisky en tu casa cuando quieras y te lo envío online. Entonces, el producto se ha quedado el mismo, pero el, el, el canal de distribución ha cambiado constantemente. Manteniendo la infraestructura para hacer un producto diferente. Ahora, en casos de emergencias como ha debido ser hace tres meses, empresas como SEAT aquí en España, Dyson en Inglaterra o General Motors o Ford han empezado a hacer respiradores. Nadie, ha, nadie necesitaba coche en aquel momento. La venta de los coches en abril ha caído, pero la gente lamentablemente necesitaba respiradores. Y han utilizado sus fábricas para hacer respiradores. Empresas como de cosméticos o que hacen perfumes han empezado a hacer Desinfectantes. Empresas que tenían como el Baidi de una empresa de china, un conglomerado que tenía distintas fábricas, empezó a hacer mascarillas. Los hoteles, Best Western, Hilton, Meliaki, en España, en todo el mundo, han empezado a utilizar los hoteles que ya estaban vacíos, que no había turistas, para hacer centros de atención a pacientes COVID. Mismo producto, diferente infraestructura. Amazon se ha aliado con Lyft. Amazon necesita vender mucho, ha crecido mucho la venta. Lyft ya no tiene, o Uber o Cabify ya no tienen pasajeros. Ponemos los dos juntos y entonces con el mismo producto, o sea, yo voy, voy entregando algo, pero entrego algo diferente, que es una caja en lugar que un pasajero. Las, eh, los asistentes de vuelos que se han quedado sin trabajo, que no había más vuelos, claro, ellos son muy buenos en atender pacientes, atender al cliente, han empezado a atender pacientes. La gente que trabaja en las tiendas que han cerrado todas han empezado a repartir tiendas. José, te contesto. Espera, estoy acabando. Estas es son las últimas dos diapositivas y te contesto. Gracias por las felicidades. Y... Para un poco cerrar, entonces recordar bien que la estrategia digital no es automatización, es realmente entender lo que el cliente quiere. Entonces, ahora, con la, el tema que todo va online, a pesar que es más difícil porque tenemos que cambiar el modelo de negocio, una vez que habéis hecho el cambio y habéis dado el salto para digitalizar lo que estáis vendiendo, luego será mucho más fácil hacer el seguimiento al al cliente, pero esto evidente no va a ser de un día al otro. Hay que montar esta infraestructura que os he explicado que requiere un trabajo importante. La confianza sigue siendo clave, también en la, en la estrategia digital o quizás más. Hay que tener muchísimo cuidado ahora con los datos, porque el cliente te va dando datos y con los datos tú puedes tener más información, pero esta confianza se puede perder. Si no tienes un sistema de ciberseguridad muy fuerte, los datos te lo pueden robar y ahí has perdido el cliente para siempre. Recordar también que la estrategia digital son sobre modelos de negocios innovadores y no solo sobre tecnología. ¿Cuánta gente me viene a decir, quiero montar un sistema de inteligencia artificial? Y digo, ¿para qué es? A lo mejor necesitas blockchain, a lo mejor necesitas un Excel con un sistema de regresión y punto, ya está. No es sobre tecnología, es sobre cambiar el modelo de negocio. Y luego hay que ver entre parte interna y la parte externa. Hay que ver entre los costes, cómo se van repartiendo y mejorar la eficiencia. Entonces, para cerrar, las estrategias digital han sido probadas de ser muy disruptoras para muchísimas. Recordar que esta es una oportunidad, pero también un riesgo, porque hay también otras personas, otras empresas que van a empezar a ser vuestros competidores que antes a lo mejor no, no existían. Entonces, espero que a partir de aquí estéis, uh, sea claro. Tengo también un LinkedIn, uso LinkedIn para que Twitter es uh, abierto, LinkedIn, para aceptar una persona. Evidentemente, aquí creo que hay como 300 personas, no voy a aceptar personas que desconozco. Pero si publicáis algo, si veo que gener habéis generado debate, si... ¿sí? entonces así, si veo algo me recordaré de vosotros, si recordáis algo de esta charla o que un poco el aprendizaje, así que voy a aceptar el LinkedIn pero tiene que ser por algo muy puntual, no solamente enviarme el contacto y ya está, tengo que ver que habéis producido algo interesante y la, la, la parte más importante es lo que he escrito aquí abajo es hacer creer a las personas que piensan es que la persona te va a querer. Pero hacer pensar las personas de verdad a veces genera un poco de odio. Porque pensar es, es, cuesta mucha fatiga. Eh, entonces, esto para que. Espero que me podáis odiar. Pienso que esta charla os he hecho pensar que me odiáis mucho. Entonces, claro, es como veo que muchos me piden de la segunda parte de esto. Eh, la, la presentación está. Eh, compartiré una una parte con marcas de agua y algo. Esto es bastante, eh, eh, cómo decir, único. Entonces es un modelo muy Se ha hecho. Muchas gracias. Y ahora, eh, como es tan moderno, y veremos un poco si vamos eh, siguiendo y montando cosas más profundas de esto, porque un taller sobre esto requerirá mucho mucho tiempo. Y entonces, a la micro y pequeña empresa me pregunta Jorge: dice, ¿Cómo, cómo se aplica esta pequeña empresa? Muy, muy a menudo el tema de la micro y pequeña empresa son alianzas, es utilizar sistemas de datos o plataformas que ya existen o crear vuestro, una, o aliarse con una app o crear una pequeña app, depende del tipo de servicio que das, para recopilar los datos. Hay distintas maneras de recopilar los datos de vuestros consumidores. Hay plataformas externas con las cuales te alías, puede ser eBay, puede ser Amazon, o puede ser cosas más locales que existen a nivel peruano, o hasta cosas que existen a nivel de, de barrio o que fomentan la, la emprendeduría. Hay un montón de soluciones y depende mucho del país hasta. Así que recomiendo que si estáis interesados en esto, de empezar a buscar, porque esto es más un trabajo de consultoría. Y... Entonces, aquí voy a la pregunta de José, que perdón, me he olvidado. Era el boca a boca para cirugía plástica para captar paciente. Claro, en marketing digital le dice: ¿está de acuerdo si se puede hacer de otra manera? Claro, ahí es el boca a boca presencial ha sido un poco sustituido con el influencer online, por el tema de redes digitales. Pero no es que yo voy a recomendar un servicio de cirugía estética, porque no sé nada del tema y nadie me haría caso. Tiene que ser una persona que está en este mundo, que pueda recomendar, y es, es todo un sistema de marca que, que, que funciona. Entonces, contestar a la encuesta, como se van preguntando, y como se hace a definir una de arquitectura de datos de forma rápida para empezar con una buena base. Rápida, nada. Lo siento, pero ahí no, no hay ninguna magia. Eh, es eh, un sistema eh, que se tiene que hacer con uh, un cierto coste y un cierto trabajo. No es nada inmediato lo que me preguntas, Lino, porque lamentablemente lo que decía es un trabajo no a largo plazo, pero sí a medio plazo de montar la arquitectura, porque tienes que empezar a recopilar datos, hay distintas maneras de hacerlo, los clientes tienen que ser frictionless, o sea, tiene que ser fácil, a la gente no le gusta registrarse en la app, a la gente no, se, no le gusta compartir los datos. Hay muchas barreras para que esto empiece a ver. Entonces tiene que pensar en un sistema de incentivos y de motivación para que esto también ocurra. No es, no es algo inmediato. Bien, Dino. Si hay alguna pregunta más. Bien, perfecto. Son las seis en punto. Al menos he cumplido con la presentación y las preguntas. Perfecto, a ti Javier. Gracias Sofía. Muy bien, gracias a todos. Me alegro que haya gustado la charla. Publicar cosas, ser activos. Lo que decía de LinkedIn es muy importante también para, para aprovechar. Gracias a Net. A veo, veo hasta personas conocidas. e di generare un po' di de debate, di de compartire un po' che avete stato in questa charla, di fare anche un po' di pubblicità, che avete apprenduto qualcosa di diverso. La presentazione, avrei un piccolo resumen di questo, e poi vedremo come compartirla in una parte che mi costa un po' compartirlo, Pero, o, o compartire qualcosa. migraron. Mira, hay un montón, Fidel Fidel me pregunta cómo, cómo migrar a un entorno digital con negocios bastante tradicionales. Mira, hay distintas maneras. Si buscas, podrás ver cualquier cosa, desde bares a entrega de, de bocadillos hecho con un coche que pero se conecta con una pequeña app o que utiliza una alianza con un restaurante. Se ha inventado de todo. Lo importante es que a partir de esta, de esta privacy, gracias a Ranzazú, y que una, la importante es que a partir de esta presentación empezáis a mirar la, eh, la situación local. Mirar en Perú hay un montón de aplicaciones ya que existen. Mirar aplicaciones que existen en otros países que a lo mejor se pueden utilizar para el tema de Perú. Ahora es un tema de investigación. Esto no es un trabajo rápido y gratis. Es un trabajo que requiere tiempo. Exacto. Lo que dice Karin. Es realmente entender, primero que busca el cliente, no saltes en los datos, no saltes en la infraestructura digital. Primero tienes que ver cuál es tu, quién es tu cliente, lo que necesita, y a partir de ahí le vas, vas a ver cuál es la estructura digital que necesitas. Recordar, primero identificar cuál es el need, ¿verdad? cuál es la necesidad, luego ver cuál es el, la necesidad profunda. A lo mejor el cliente está pidiendo bocadillo y lo que quiere es comida. Y a lo mejor por la mañana quiere una cosa por la noche quiere otra cosa y al final lo que tú le que dar es un servicio una conexión entre distintos proveedores que uno da café otro da bocadillo otro da cosa extendido la ciudad porque nadie se la quiere se pues acerca del trabajo se acerca de casa lo acaba de correr y está ahí en el malecón y quiere comer algo entonces hay que buscar realmente a profundidad. ¿Cómo llegar a un servicio digital a los servicios financieros? Hay, hay, hay ahí sí que es un servicio que está mucho más desarrollado y, y está mucho más sólido porque requiere un nivel de seguridad elevadísimo. Y ahí eh, hay una serie de, 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 de sistemas de, de, de crowdfunding, de, 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 de empresas que están dando este servicio que en algunos casos es muy específico y muy, muy customizado, y en Perú seguramente hay, hay que buscar, ahí lamentablemente no os puedo decir los nombres. Bueno, hay, hay distintas metodologías, contestando a Wilton, la metodología ágiles y marcos de trabajo, hay la, la agilidad evidentemente es clave. Este es un modelo que de alguna manera eh, no utiliza tanto la agilidad porque esto es más un modelo que se basa en la infraestructura que hay por encima y no, so no se preocupa luego tanto de, la de cómo lo vas a implementar, porque dependerá de ti. Entonces, tú tienes que ver, la, la, la parte ágil se refiere más quizás a la estructura que hay del trabajo una vez que está montada toda la infraestructura digital o al mismo tiempo, pero son dos temas casi un poco separados. Gracias, Víctor. Gracias, Carol. Bueno, todavía 120 personas en línea. Si quieres hacer preguntas, sigo aquí un tiempo. Renzo me pregunta cómo evitar ser muy intrusivo con el cliente cuando todos los sectores buscan conseguir más datos. Creo que era el ejemplo que te hacía antes, a veces en base, en base al dato que te da el consumidor, en base a cómo tú montas la app, lo que te decía... Eh, el movimiento que hay en coche. Si yo veo que eh, le doy un, un, una, una app de movilidad, entonces puedo saber las distancias que cumple, la zona en que se mueve. Podría saberlo en base a otros datos cruzados, pero este tipo de información yo ya se lo puedo pedir. Le pongo un sensor en el móvil, el móvil me da un montón de información. Bueno, estoy enseñando un móvil, no, no se ve. Okay, sí. el, el móvil da un, un montón de información. Y entonces en base a esto tú vas recopilando datos y a lo mejor puedes cruzar estos datos aliándote con otro tipo de, de plataforma o, o comprar los datos o poner otro tipo de, de información o de pregunta. Ahí es un trabajo de estrategia, ves que otra vez tienes la tecnología, pero tienes que pensar muy bien qué le vas a pedir al consumidor. Eh, libertad me pregunta cómo sería la fórmula adecuada para mirar negocios de, de rubo. De un rubro más complejo, como el rubro del turismo. Bueno, el turismo, eh, ahí hay, además, más allá de booking, más allá, eh, ahí a veces es un poco eh, empezar a utilizar las plataformas clásicas, las gratuitas, que te permiten hacerte, a veces depende de dónde estás, de, de, de publicidad, como TripAdvisor o, o cosas de este tipo. Eh, o, a, o hacer un trabajo puntual de, de booking y hacer un modelo freemium donde eh, Booking ofrece solo una cantidad de, 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 de habitaciones al, al momento, o, o se, de, según dónde estás, se está ofreciendo tours, entonces hay distintas a, utilizaciones en TripAdvisor. Depende un poco de el turismo, es grande, así que no sé a qué se te refiere: si es hoteles, si es eh, transporte o si es tours, o si son actividades, si son cenas, sí, hay, hay bastante. Carlos Guzmán, si cambias el business model de tu negocio por el COVID, si necesitas hacer un análisis nuevo para retomar tu modelo de negocio original pre-COVID, sí, ahora, um, sí, no, perdón, ahora, la, las necesidades del cliente siguen siendo las mismas, eso es clave, pero como esto, la, el cliente quiere comer. Pero como tú le vas a dar ahora la comida, el ejemplo que te decía antes, es diferente. A lo mejor ahora se sí tienes que dar la comida en algo eh, que se puede llevar a casa. Eh, tienes que darle la comida a través de eh, Rappi o de Globo que se lo envías a casa, que no tiene que venir él. O se lo tienes que enviar de una manera que a lo mejor es comida fría porque está muy lejos y no le puedes dar algo caliente. O sea, él quiere comer bien, pero eres tú que le tienes que dar otros tipos de opciones para entender esto. Eh, entonces, la, el modelo de negocio cambia, cambia muchísimo, pero no cambian las necesidades de tu cliente. El modelo de negocio cambia porque puede cambiar la forma de monetización, pero que a lo mejor le das, no sé, como tiene que venir cada día, le, le entregas tú a través de un, de un mensajero la comida, a lo mejor le haces un abono, una, una suscripción. Antes venía a comer, pagaba cada vez ahora como lo haces automáticamente porque cada día le das tú un menú le cobras de forma mensual y le das tú un menú porque él no puede elegir, no tiene tiempo no tiene ganas de mirar cada día en la app lo que le has dado tú una cosa era estar sentado y mirar el menú era bonito y ahora no entonces, tú le das el menú, tú le das las opciones para los cinco días y él solamente hace clic, te pagas un precio fijo y eres tú que le das el menú entonces entiendes que el modelo de negocio ha cambiado bastante. Pero la necesidad del cliente es la misma. Solo tú has cambiado la manera en que le das la respuesta. Espero haberte contestado, Carlos. Víctor, claro, sí, que hay, hay mucho riesgo de invadir la privacidad del cliente. Hay que tener muchísimo cuidado. Aquí en Europa hay unas leyes muy, muy estrictas, la ley de protección de datos. Entonces no puedes recopilar los datos o los tienes que, que tirar depende un poco de, de lo que estás buscando pero en Perú también eh, sé que hay muchas maneras de, de, de proteger el cliente entonces hay que tener, hay que tener cuidado. entonces en el momento en que tienes una app tienes que cumplir con todos los requisitos en el momento en que el cliente comparte los datos contigo o porque te ha enviado tu información por whatsapp por el email por un sistema de base de datos, esta información tú tienes que saber cómo hacerlo, porque por ejemplo no la puedes compartir en un disco duro, tienes que estar en un disco seguro, protegido con unas ciertas normas de seguridad, para que los hackers no puedan entrar en esto. Ahí, otra vez, depende el sector donde estás, el sector médico es súper estricto, el sector uh, quizá del turismo es diferente, o sea, depende, depende un poco. Estas son más... Uh, eh, temas casi de, de consultoría.